de viaje, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy los saludamos exactamente desde el suroriente de Boyacá, en la provincia Neira, en su capital Garagoa. Queremos conocer toda esta provincia y vamos a empezar por los municipios de Chinavita, Pachavita y Garagoa. Bueno, eso era lo que teníamos planeado, pero por ahí dicen que los mejores viajes son aquellos que no se planean. ¿Y qué creen? Así fue. El viaje fue tan caótico y diferente que terminamos haciendo lo contrario a lo que íbamos a hacer. Así que no se crean, no fuimos a Chinavita ni Pachavita. Terminamos en el otro lado del mapa. No se lo pierdan. En esta travesía nos enfatizaremos en el municipio de Garagoa, Boyacá. Les contaremos sus datos más interesantes, una pequeña reseña histórica del municipio y además de esto iremos a conocer unos sitios sorprendentes como lo son el Alto de la Virgen Santa Bárbara y de pronto una reserva forestal denominada Mamapacha, que es espectacular. Bueno, este municipio dista a 133 kilómetros por carretera de Bogotá y a 81 kilómetros de la capital del departamento de Boyacá, que es Tunja. ¿Sabían que Garagoa, Boyacá es el noveno municipio más poblado del departamento? Cuenta con más o menos 17.000 habitantes distribuidos por una zona de 200 kilómetros cuadrados. Además, cabe resaltar que en este momento nos encontramos a 1.685 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabían que Garagoa en lengua chibcha significa los ciervos del sol detrás del cerro? Creemos que se debe a su extenso bosque andino y montañas preciosas. Este municipio limita al norte con Chinavita, por el sur con Macanal, por el occidente con Tenza y Sutatenza y por el oriente con Miraflores. Pudimos observar que Garagoa es un municipio lleno de comercio por doquier, además de contar con grandes cultivos con productos como maíz, papa, plátano, hortalizas, frijol y tomate. También gran parte de la economía se debe a su ámbito pecuario. La ganadería vacuna es la más significativa y representativa de la economía del municipio. Abastece el área urbana de carne, leche, cuajada y mantequilla. Algo que nos llamó realmente la atención de este municipio es su parque principal. Está lleno de zonas verdes donde podemos disfrutar con nuestras familias cuando podamos venir a visitarlo. Además, escuchamos los sonidos de las aves, nos inundamos con la naturaleza, es realmente mágico venir acá. Algo muy, muy chévere que encontré es su ceiba. La verdad es que es increíble, es gigante. Y se dice que sus raíces se extienden además por todo el municipio. También, si le das 15 vueltas por la derecha y 15 por la izquierda, podrás encontrar el amor de tu vida. Así que cuando lo prueben, me cuentan cómo les va. Tuvimos el placer de degustar uno de sus varios productos típicos, la deliciosa arepa de maíz rellena de queso, un manjar exquisito. Tienen también que ir a degustar los quesos de hoja, los bizcochos de vino, las colaciones, el masato, la chicha y la carne oreada. Nuestra travesía comenzó en el municipio de Miraflores. Recorrimos una carretera destapada en su mayoría durante unas 2 horas más o menos hasta llegar a Garagoa. Aquí fuimos a visitar el Alto de Santa Bárbara, un bello mirador a solo 5 minutos del municipio. Vale la pena ir y contemplar tan magnífica vista, además de poderse ver desde allí gran parte del Valle de Tenza. Teníamos gran ilusión por ir a conocer el páramo Mamapacha, que es una importante reserva natural del municipio. Tristemente no fue posible el acceso ya que solo se permite la entrada entre semana, además de que debe ser guiado todo el recorrido. Por lo tanto, le recomendamos ir con más de 6 personas entre lunes y viernes. En este momento de la travesía estábamos un poco varados y sin un rumbo claro. Sin embargo, preguntando a personas oriundas de allí, que por cierto, qué gente tan amable. Nos llevamos una gran impresión. Nos recomendaron ir hacia Las Juntas, lugar donde concurren los ríos Garagoa y Sunúa sobre el embalse de la Esmeralda.
Sin lugar a dudas, la mejor decisión que pudimos haber tomado. Para llegar allí tuvimos que coger la carretera que conduce hacia Guateque. No teníamos ni idea de lo que nos esperaba, pero una vez allí comprendimos la magnificencia de esta ruta. El embalse de la Esmeralda nos tenía cautivados. Este lago, que proporciona potencia hidráulica para diferentes municipios de la zona, tiene una longitud de casi 23 kilómetros, una profundidad máxima de 130 metros y un ancho máximo de casi 1 kilómetro. Es impresionante conducir por esas tierras. Paramos un momento y nos contaron que al final del embalse, en su terraplén, podríamos conocer una cascada de más de 70 metros. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que nos íbamos a quedar con las ganas? De una arrancamos los motores y nos fuimos directo hacia allí. Para llegar al terraplén debemos ir por la vía que conduce al municipio de Santa María, que por si no lo saben debimos cruzar por diferentes túneles, que para alguien que no haya vivido la experiencia de pasar por debajo de montañas va a ser una experiencia fantástica, así lo sentimos nosotros. Al llegar al terraplén quedamos maravillados con la imponente obra de ingeniería que se encuentra allí. Hay tantas montañas a su alrededor que nos sentimos abrumados, pero no negativamente, sino abrumados de la vida del monte que se siente y se respira. Al terminar el puente del terraplén se encuentra un desvío a mano derecha que conduce a la maravillosa cascada La 70. Pero eso sí, no conoceremos la cascada sin antes pasar de nuevo por un largo y divertido túnel. Al final de este se encuentra este maravilloso monumento natural. Era las 6 de la tarde, estábamos lejos de Garagoa y casi contra el tiempo. Así que decidimos una vez más correr el riesgo e irnos hacia el municipio de Santa María. La verdad, ni por la mente se nos pasó haber llegado hasta allí. Gracias a una familia muy linda, tuvimos un techo y una conexión de donde solventarnos esa noche. Al siguiente día decidimos ir a conocer la Quebrada de la Cristalina y la Laguna de la Calavera. Para llegar a la Cristalina, podemos optar por hacer un recorrido ecológico, rodeado de exóticos paisajes y espesos bosques, o la manera como lo hicimos, que fue directamente en moto. Al llegar al lugar nos sorprendió por su pureza. No hay otra palabra para describirlo. Las aguas que confluyen allí son las más cristalinas que jamás hayamos visto. Sus aguas son deliciosas para darse un fresco baño. Un lugar recomendadísimo. Siguiente objetivo fue la Calavera. Este lugar nos brinda un espectacular depósito natural de agua cristalina, rodeado de grandes montañas. Queda tan solo 20 minutos del casco urbano. Le recomendamos ir caminando para disfrutar completamente el trayecto. Definitivamente tienen que venir. Por último, les contamos que Santa María Boyacá está ubicado en la provincia de Neira, al sureste del departamento. Cuenta actualmente con casi 5.000 habitantes y tiene una temperatura de 24 grados centígrados, un clima muy agradable. Es interesante que para llegar hasta allí desde Garagoa tendremos que pasar por 14 distintos túneles. Otro aspecto a resaltar son las hermosas montañas que rodean el municipio. Ver al horizonte es ver una obra de arte plasmada frente a ti. Finalizando nuestra travesía, llegamos al municipio de Macanal, también en la provincia de Neira. Dista de Bogotá 145 kilómetros y de Tunja a 105 kilómetros. Tiene una población de casi 4.900 habitantes distribuidos en 200 kilómetros de superficie. Posee una temperatura de más o menos 20 grados y su población vive principalmente de la actividad agrícola y la minería.
deben pasar por acá también, recomendadísimo. Bueno, compañeros de viaje, desde por acá Macanal Boyacá nos despedimos. Ha sido una experiencia inolvidable, quedamos sorprendidos con la provincia de Neira y seguro vamos a volver. Bueno, cuéntenos qué les pareció esa cascada de 70 metros y esas aguas cristalinas que vimos. Realmente impresionantes, ¿no? Déjenos su opinión en los comentarios, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a este canal de YouTube porque realmente nos apoya un montón. Muchas gracias y chao. Chao, chao.